Ahora vamos a ver cómo realizar el efecto imagen Polaroid solamente utilizando PowerPoint. Y primero vamos a ver en qué consiste este efecto. Este efecto incluye tanto animaciones de entrada como de salida, además de una transición y como puedes ver, se mostraba una imagen, primero casi transparente de las rosas, después se cubría por otra imagen de rosas y aparecía ya esta foto estilo Polaroid y una hoja. Y vamos a ver entonces cómo hacer esto paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es ir a la barra de herramientas y donde dice inicio. Vamos acá donde dice nueva diapositiva y vamos a seleccionar una de estas que dice en blanco. Y vamos a darle un formato al fondo. Y vamos a buscar acá donde dice relleno con imagen o textura. Y voy a seleccionar una imagen desde mis archivos, en este caso desde mi computador. Y voy a seleccionar esta imagen. Y tú puedes escoger la imagen que desees. Ahora tengo mi imagen de fondo. Y lo que vamos a hacer ahora es crear este estilo de fotografía. Para ello voy a ir nuevamente a la barra de herramientas y donde dice insertar y voy a insertar una de estas formas de rectángulo. Donde dice acá contorno de la forma, voy a quitarle el contorno y relleno un relleno blanco. Entonces voy a seleccionar la forma, voy a ir a la barra de herramientas, acá donde dice formato, relleno de forma y le vamos a dar entonces este color de relleno que es blanco. Voy nuevamente a la barra de herramientas donde dice insertar y ahora voy a insertar otro rectángulo un poco más pequeño. Y voy también a quitarle el contorno, sin contorno. Ahora voy a seleccionar, a ver, voy a ver aquí acomodar un poquito ahí. Y voy a seleccionar ambos rectángulos y voy a ir acá a la barra de herramientas, formato y voy a poner a agrupar. Y donde dice acá formato de forma, vamos a darle un efecto. Una sombra de estas de sombras de exterior, que esta sombra, a ver, tenga 13 puntos de distancia. Voy a inclinarlo, ya. De esta forma, o como tú desees. Ahora voy a seleccionar solamente la forma más pequeña, este rectángulo de color azul, y voy a dar formato de forma. Opciones de forma, en este caso de relleno y relleno con imagen o textura. Y voy nuevamente a insertar una imagen desde, en este caso, en mi computador. Y voy a escoger esta imagen. Y ahí tenemos la primera parte que era muy sencilla de hacer. Solamente tenemos que insertar la imagen de fondo y crear esta imagen estilo Polaroid. Y vamos a continuar en la siguiente lección.